di el aplauso más fuerte. Van a votar en contra de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la mayoría del pueblo. Ese es el aplauso más fuerte, porque no son representantes populares, son representantes de la cúpula del poder económico y del poder político. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados, vamos a escuchar la entrevista que le hicieron a Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. Hoy en la Cámara de Diputados iba a llevar al Pleno la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador para ser votada. Pero, amigos y amigas, se suspende para el 6 de diciembre. Hay que recordar que la oposición ha dicho que va a votar en contra de la reforma del presidente, en la cual propone que se le rebaje el presupuesto a los partidos políticos el 50%, que se quiten 200 plurinominales diputados y senadores, además que se le acaben los privilegios a los consejeros como Lorenzo Córdoba, que hoy está ganando más de 400,000 pesos con Ciro Murayama. Todo eso, amigos y amigas, la oposición se está oponiendo porque no quieren que les quiten dinero a los partidos políticos. No quieren que les quiten plurinominales porque esos son diputaciones para los amigos, para los cuates, para los compadres. Vamos a ir a la entrevista del diputado Mier y después vamos a ver qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta reforma. ¿Por qué se decidió posponer la discusión de la reforma electoral acordada para el día de hoy? Durante toda la tarde de ayer y la noche me estuvieron haciendo el favor de hablarme varias diputadas y diputados que querían interiorizar en el dictamen. No hay que olvidar que es un dictamen que recoge 62 iniciativas, tanto la integral del presidente de la República como las que presentaron en lo particular los partidos, los grupos parlamentarios, especialmente el PT, el Verde Ecologista y el Partido Acción Nacional. Y las otras 58 correspondían a iniciativas que presentaron diputados y diputados. Entonces querían, hoy se va a hacer la declaratoria de publicidad en la Gaceta y querían tener mayor tiempo para interiorizarse en su contenido, en el análisis de la misma, y por eso decidimos que valía la pena ser prudentes y dar oportunidad para que se pudiera discutir el dictamen en el Pleno el próximo martes, miércoles, y con ello ya no procedía a pedirle a la mesa directiva que aprobara sesionar hoy por la tarde. Pero hubo un amago de parte del Partido Verde para condicionar esta votación a cambio de lo de comer. Eso está diciendo los otros para desviar la atención. Eso es falso. Se los digo puntualmente. No hay que olvidar que de lo que está plagado programáticamente la oposición a nosotros es de mentiras. ¿Quién nos puede creer? A ver, ¿quién le cree? Hagan una encuesta a ver quién les cree. Diputado, realmente, bueno, no dudo que sea uno de los puntos que les pidieron un poquito de tiempo para analizar, pero ustedes durante las reuniones estuvieron, dice y dice, que habían tenido 6 meses para analizar todo lo que estaba pendiente. Pero el dictamen, lo que están analizando es solo el dictamen, especialmente las últimas 82 hojas, que es donde ya viene de manera específica en qué consiste la propuesta de reforma constitucional a 17 artículos de la Constitución. Sin embargo, no se incluyeron las propuestas del Verde ni del PAN en este dictamen. La misma presidenta dijo que era la columna vertebral, la iniciativa del presidente. Columna vertebral, pero la columna vertebral también tiene extremidades inferiores. Ellos no saben qué se incluyó en este dictamen. Porque no, ¿quién? No lo han, ¿quién? Los diputados del Verde y del PT no saben qué se incluyó. Tuvieron 5 días, como dice la ley, para estudiarlo. No fue suficiente. Así son tres. Somos 500 diputadas y diputados. Hay que dar oportunidad a que todos se socialicen. Nada nos quita. Quítense de sospechosismo. O sea, no le están dando largas, diputado, en concreto, a esta discusión. Eso es un caso ya anunciado, como lo ha dicho la oposición. No, porque eso no va a cambiar, ¿o sí? Exacto, no va a cambiar.
No, no va a cambiar. ¿Y qué va a cambiar? De votarlo hoy o el martes. La posibilidad de que tuviera mayores elementos para el debate, yo creo que es un derecho que tienen las diputadas, sí. Eso significa que estoy convencido. En ese PRI, sentido, no. Pero ya saben que lo van a rechazar, ¿para qué quieren otra semana? Oh, porque no es un asunto del pragmatismo que vivió en este país, es un asunto de convicciones, es un asunto de defender. Los ideales, las convicciones no se negocian, ni se pactan, ni se suscriben en un pacto por México, bueno, que tanto daño le hizo a nuestro país. ¿No están dando tiempo para que les manden la ley secundaria, el plan B tan famoso, que igual decía el presidente que todavía no lo tenía? Se va a llegar también, pero el plan B. ¿Están dando tiempo? Hay que esperarlo, pero no hay que comer ansias. Se va a discutir después de que sea rechazada esta reforma, no podría entrar antes, ¿o sí? Se tiene que discutir antes de que concluya el periodo. ¿Después de que se vote esta reforma? Inmediatamente, después se tiene que votar. ¿Qué les dijo el presidente López Obrador sobre de que no he tenido oportunidad de hablar con él? Él ya lo dijo, están en la cancha del Congreso y nosotros definimos ese ritmo, esos tiempos. Entonces, ¿a Va por México le benefician estos rumores de dividirlos? Al fin que dicen, siempre duda que algo... A ver si pega. Ajá. Pero no va a pegar, pues ya lo dijeron claramente. Las convicciones no se negocian, no somos iguales. Diputado, ¿no le fallaron a esta marcha del domingo de que pues ellos, entre otras de las consignas, fueron muy insistentes en la reforma al INE, en bajarle el salario a los consejeros? ¿A qué? Perdón, no. ¿A quiénes se manifestaron? Ah, pregúntenle al PRI, al PAN, ¿por qué quieren mantener los privilegios? ¿Por qué quieren mantener los altísimos salarios de más de 400,000 pesos de los consejeros electorales? ¿Por qué quieren mantener los salarios, el doble del presidente de la República, de 200 altos funcionarios del INE? ¿Por qué quieren mantener 5,000 millones de pesos para beneficio de los partidos políticos? Ese es el verdadero fondo. Utilizaron y se dejó utilizar Woldenberg, porque nunca habló de eso, del verdadero fondo de la reforma, reducir el número de diputados. Pero Morena le falló, ¿no?, a los manifestantes. No, nosotros no, nosotros somos congruentes. Y lo vamos a presentar y que cada quien asuma su responsabilidad. En el pasado, ahí vamos a negociar. Dame dos consejeros. Ponme recursos en el ramo 23 para los moches, para bajar recursos. Le costaba al país 45 mil millones de pesos. No, pues se trata de revolucionar, de las conciencias, de cambiar. Si no, ¿de qué chiste la cuarta transformación si vamos a hacer lo mismo de siempre? Hay que negociar, hay que acordar tras banderas. Como hizo Beltrones, de triste memoria, por cierto. Pero de esos 45 mil millones también se beneficiaron los que ahora son morenistas, estuvieron en el PRD y también ellos recibían. Ah, no sé, eso pregúntele a ellos. Pero también recibían. Yo no sé, eso yo no me consta, no lo sé. Eso yo no sé. Perdón, ese apenas se recibió el dictamen hace 8 días y está en la Comisión del Trabajo. Hoy Movimiento Ciudadano le envió un documento en el que le solicita ser inscrito el tema en la sesión del pleno, dispensando los trámites. ¿Qué respuesta daría este oficio? Que pues presenta? Eso lo va a tener que presentarlo. Yo no tengo conocimiento. Voy a platicar con Jorge Maynes. No tenía conocimiento de ello. ¿Cuáles por empresas, perdón? Usted mencionaba las de Maquila. No, yo no dije que hubiera presiones. A nosotros no nos presiona nadie. Lo que yo dije es que cuando se turnara a la minuta que viene del Senado a la Comisión del Trabajo, la Comisión del Trabajo iba a revisarlo y que yo había escuchado algunas inquietudes, pero eso no suspende el trámite legislativo. Ya lo aclaré ayer en un tuit. No, quieren desviar la atención, ¿eh? ¿Sale en este periodo? Sí, lo dije, lo ratifico. Sale en este periodo, pero no hagan caso. Todos están queriendo generar politiquería. No, es falso lo que están diciendo, ¿eh? Pero les damos caso. Ya dijeron que se va a romper la coalición. Ya dijeron esto. No somos iguales. Ayer lo dije y lo confirmo. No somos iguales. ¿Qué habría para este tema si no se agota por la No, a ver, ¿y por qué? No, a ver, porque ¿por qué suponen? No, hay que esperar, no coman ansias, jóvenes. No coman ansias. Ahora, amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia. Vamos a escuchar al presidente que pide un aplauso a la oposición por su estrategia de estar en contra de la reforma electoral.
A pesar de que el pueblo de México, el 80% quiere una reforma, quiere que se les bajen los sueldos a los consejeros como Lorenzo Córdoba, quieren que se le quite la mitad de dinero a los partidos políticos, el pueblo de México quiere que se quiten los plurinominales, pero hoy la oposición se ha puesto de acuerdo. A ellos no les importa que el pueblo de México esté pidiendo una reforma electoral. A ellos lo que les gusta es cuidar sus intereses políticos y sus intereses personales. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia. Por la defensa, ¿no? Al INE. Aplauso. O sea, eso no lo puedo hacer, porque eso está en la Constitución. Por eso estamos planteando la reforma de la Constitución, pero ya dijimos, eso no va a permitirse. Aplauso. No se le puede quitar dinero a los partidos. Aplauso. Van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral. No los ciudadanos, no el pueblo. Y el aplauso más fuerte. Van a votar en contra de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la mayoría del pueblo. Ese es el aplauso más fuerte, porque no son representantes populares, son representantes de la cúpula del poder económico y del poder político. Yo creo que deberían de renovarse los conservadores, aún con tus ideas rancias, antipopulares, racistas, clasistas, deberían de contratar asesores buenos. Los timan. Imagínense, de político Claudio X González. Si la política es un noble oficio, es, lo hemos dicho muchas veces, como el oficio del carpintero, para hacer esto, pues se necesita saber. Porque si no, pues queda todo chueco. El albañil. Así es, amigos y amigas. Ya vimos cómo el presidente, de forma irónica, pide aplausos a los partidos de la oposición que evitarán la aprobación de la reforma electoral. No se les va a poder quitar su dinero. Y por eso el presidente los trolea. Amigos y amigas, con esto nos despedimos. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Y nos vemos en el próximo video.